Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Mecacarlos y como siempre tenido un nuevo video. Y muchachos, gameplaycito doble. Vamos a empezar con Bert Heroico. Siempre me pasa esto, es tercera vez que estoy intentando grabar esto. Vamos a ver cómo nos va, pero bueno, no me dejan de tocar contra equipos casi que completos. En esto tengo una posibilidad, porque solo son tres. Uy, estoy cansado, muchachos. Si perdemos esta partida, de una vez les digo que va a ser por no tener las armas de poder, que por lo general es una de las cosas que mi equipo o la gente que me toca nunca va, o sea, nunca va por las armas de poder. Pero bueno, esperemos tener un poquito de suerte en esta ocasión. Eso es. Ya. Chingada madre. Verga, güey. Bueno, cuatro muertos, güey. Ya, por favor. ¿Ven la importancia de una arma de poder? Y creo que tenemos hasta el boomer, porque yo creo que me flecheé a un vato que ahí va. ¡Ah, su madre, güey! Bueno, mínimo lo derribamos. Maldito, güey, venía por mí. Pero bueno, muchachos, bienvenidos al video. Obviamente va a ser gameplay doble después de esta partida, verán. Seguramente un gameplay con el personaje de... del Locust Blacksteel Drone Sniper. Está muy largo su tag, ¿no? Vamos a ver si hay alguien por aquí. Voy a estar un poquito más pendiente del arco, güey. Con esto me recupero. Uy, se pone intenso el batallón. ¿Y quién chingados está evitando que yo capture? Número 60. El arco ya salió. Y a mi cuatito ya lo mataron. Ay, lo dejé súper tocado, güey. Súper tocado. No me van a dejar. No sé quién agarró el arco, de hecho. Ya no está en el mapa. Vamos bien. De momento vamos bien. Iba a agarrar las granadas, pero... ah, el problema es que se están muriendo ahora. ¿Por qué mi equipo no baja? No sé si ir por el boomer. No, es que falta mucho tiempo. Bien, buena granada. Bien, 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 bien. Me enfrento por el boomer. No, qué asco, güey, ya están todos aquí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Nanita! No sé cómo hice eso. No sé cómo putas hice eso, güey. Pero bueno, lo hice. ¿Qué pedo, gemelo? ¡Ay! La calor. No sé, no me gustaría gastar el boomer en ese güey. Verga, pues no te lo hice. Quería ahorrarlo, güey. Para tener precios barabara, güey. ¿Quién se la pegó? No quería pushear al momento que esta vieja, güey. Pero bueno, salió bien, salió bien, salió bien. Saludos a los del video. Recuerden no dejar su like, perros. ¡Y se comieron el boomer, güey! Wow, ese imago... increíblemente se comen las balas. Es segunda vez que le hago un pinche hit super cerca, güey. Y no le hago bombones, wey. Voy a esperar las frags. Vamos a bailar para que salgan más rápido. 1, 2, 3, 4. Ay, su madre, güey. No mames, es que no avanzan. El chiste es que mi equipo avance y yo pam pam les tiro las granadas con ellos. Y aunque se les acerque, vale verga, pero no pasa nada. Vamos bien, hay arco. Ya no hay arco. Si mi equipo empieza a perder de vista las armas, güey, esto se puede complicar, güey. Nunca me canso de eso.
Ok. Me dejaron con una skin. ¡Ah, perro! Yo estos skins todavía no los tengo, güey. Pero qué pedo, ¿hacemos una carrera armamentística con esos skins o qué? Por cierto, creo que voy mañana. Estén pendientes del canal porque mañana voy a hacer una carrera armamentística con los nuevos skins eSports. No se mueran. Pero no tengo ángulo para ver ese culo. ¡Wow! ¡Otra vez! Estaba dañado con una Lancer que le estaban dando. Brother, ¿este mago qué le pasa, güey? Es una esponja. Ok, estamos perdiendo las armas. No tenemos boomer. Ahí la esponja, güey. No me sorprendería que no se muera, güey. No me voy a pegar a mi equipo porque hay boomer. El mejor lugar donde me puedo poner es aquí. Esperar a que el boomer se gaste, se cebe. Y luego yo salir a la acción. Uy, Diosito. Todavía no se han gastado el boomer. Ya, se lo gastaron. No me quiero salir del punto, güey. Porque si me salgo, güey, no quiero que ellos consuman literal ningún punto, güey. A ver, vamos bien. Y le, te presto mi arco, ¿eh? Un poquito de pre-fire, ya me voy a mover. Ay, maldito running, güey. Sí me hizo sudar. A ver, por aquí. Por cierto, estos skins que traigo igual son nuevos. Ay, no, güey. No, por aquí yo no puedo bajar. Hasta que llegue alguien de mi equipo. Ay, fuck. Güey, ¿dónde está mi equipo? Se nos está complicando la partida a lo pendejo, porque realmente la estamos haciendo bien. 9 segundos para el boomer, güey. No sé si este güey está haciendo wall bounce para esquivar balas de alguien o qué rollo. Híjole, papu. Si no lo matan por mamá verga. Venga, 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 venga. Vamos a ganar esto. A la verga. No mames, la Lancer. A la verga. Párame, párame, párame. Sam, Sam, Sam. Nada. Yo caí del otro lado de la columna y el servidor me puso del otro, güey. Dios santo bendito. Jesus Christ. 5 para el arco. Yo creo que nos empezamos a mover por aquí. Mi equipo ya lo está esperando. Bien, voy a dejar que lo agarren. Me voy a poner acá para hacer la primera línea de defensa, güey. Ok. Así ganamos un poquito de tiempo, güey. ¡Ayuda! ¡Una de fragmentación! ¡Lanzo una de destello! ¡Muérete! ¡Let's go! Oye, si te mamón este verde. Oye, güey, yo creo que esta semana, esta tienda, güey, está hecha para el típico jugador de Gears mamahuevo, ¿no? Porque tiene un Bert heroico, güey. Tiene un Blacksteel de un Locust Drone Sniper, güey. Tiene un Bloodspray de Easy, güey. Y no Easy el internet, Easy de que está facilón, ya sabes. Y tiene una marca de mochila, güey. Y unos skins, güey. Enemigo destruido. Y unos skins tipo graffiti. Ya sabes, tipo esports acá. Bueno, son esports, de hecho. Que te generan cierto grado de exclusividad, güey. Ay, ya me iba a chingar al... Mira. Míralo. ¡Uy, no! Qué perdedor, güey.
Mames, oh, pero si hola. Si no he dejado de matarte. Ay, güey. No les tunía. Oye, andan. Ya se me había olvidado que venían juntos tres, ¿ah? ¿Eh? Ah, pues es que ya empezó el bullying a tope, güey. Cámara, pinche Cantus. ¿Bailamos tango? ¿No vas a venir? ¿No vas a venir, culo? ¿No vas a venir? Nah, te dio la pálida, güey. No mames, lo maté como 18 veces y luego el güey de que sí. Hola, tu puta madre. Por eso les digo, güey. Es la semana del mamador. O sea, ya que el Easy, que la mochila, que la firma, la Gio, tuya, mía, tómate, la devuelvo. Pero bueno, muchachos, vamos a hacer un corte y nos vemos en el próximo gameplay con el Locust Drum Blacksteel. Y pues bueno, muchachos, ya estamos en el gameplay de el Locust Drum Sniper Blacksteel. He de admitir que me siento un poco en Gears 4. Esta combinación me recuerda muchísimo a los skins que salieron en el pack 2 de Gears 4. Creo que era que se llaman Graffiti o algo así. O sea, muy, muy, muy esports, muy ese estilo. Pero bueno, gameplay en esta ocasión de todos contra todos para darle un poquito de variedad. Y recuerden, muchachos, que el día de mañana, en esta ocasión, solo tengo puesta la Nashor de estos skins. Si quieren ver cómo se ven los skins en todas las armas, pues el día de mañana, al mediodía, les estaré subiendo un videito de una carrera armamentística en la que ustedes pueden aparecer. Simplemente tienen que irse a mi Discord y ahí checar, meterse, porque ahí aviso cuando voy a grabar, porque eso ya saben que no hay ranks, no hay competitivas, no hay nada. Simplemente lo puedo hacer con suscriptores y con ustedes, así que vayan, métanse a mi Discord, estén pendientes de cuando yo los vaya a invitar a jugar. Pues se ve mamón. Escucho una reina, pero ¿dónde está? Uf. Arma disponible. Yo quiero esos fuegos. Ay, mamada, güey. Me maté con este güey. Ya estaba yendo yo por las fueguitos. Bueno, he de decir que en Gears 4 no brillaba, güey. Que me quiten el primer lugar, por favor. Que no se ve mi skin Blacksteel. Ay, no pushó, güey. Pensé que iba a pushar. Puta. Cuando uno quiere ir perdiendo, güey. Ay, no mames, güey. Se ponen super pinches mancos, güey. Y cuando uno quiere ganar, no mames, la tryhardeada de sus vidas, güey. Ay, güey, imposible. Tengo una manía de cada vez que yo mato a alguien, recargar. Y muchas veces, güey, me matan por eso, güey. Por estar recargando. Pero es una manía que no se me va a quitar pronto, güey. Así que, ¿para qué nos hacemos pendejos? Ah, mira, ya me quitaron el punto, güey. Si yo te hubiese matado, estaríamos empatados, bro. Estaríamos uno mismo. Hubo. Igual la manía de la activa es como, bro, ¿para qué se desactiva, güey? Si ya no sirve de nada. Qué buena robada me dio este cabrón, ¿eh? Qué buena robada. Yo me robé uno. O sea, la verdad, hace poquito. Ya va a salir esto. Ya va a salir esto. Vamos a esperar aquí a mi rival. A ver si mato, güey. Porque luego siempre espero, güey. Sí, luego siempre estoy esperando las granadas, güey. Y no mato a nadie, güey. Pero bueno, mínimo esta vez maté a uno. ¡Ya me estoy apendejando! Me van a chocar la partida, bro. A ver, vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? ¿Para dónde nos vamos? ¿Cuál será la estrategia, muchachos? Pues matar, güey. Es la única estrategia que existe, güey.
Uy, no sé por qué no maté. La reina se debió de haber muerto, güey. No mames, nadie me había matado y me... Y, qué estúpidos, güey. O sea, tenían que tomar mi cuerpo y se lo dejan. No, güey, el vato que tiró una granada que ni sabía que yo estaba ahí derribado. Premio mayor, cabrón, para el primer lugar. Let's go. Le están regalando la partida a este cabrón, ¿eh? La fiesta aún no termina. Toma. Ahora sí me urge recargar, salir un poquito de aquí. Ay, verga. Bueno, ya estoy subiendo. ¡No! ¡Me va! ¡Dejen de regalarme al primer lugar, culeros! ¡Puta madre, güey! Ese vato tiene suerte, güey. Ese vato que vaya y compre un boleto de lotería right now. ¡Chinga madre, güey! Ese vato es mi héroe. De cero a héroe. ¿Y por qué sigue en primer lugar si yo no dejo de matar, güey? Y se murió, güey. ¡Y te chingué! La verga, se quemó solo, puñetas, güey. Vaya arriba, güey. Bien. Me he posicionado en la primera posición. Ya me morí. Se acaba de mamar una triple mi compita, güey. Mínimo, si me lo hubiese llevado. Verga, ese güey, ¿qué le pasa, güey? ¿Cómo mata, güey? Al enemigo le quedan 10 bajas para lograr la victoria. ¿Hola? ¿Hola? ¿El imago? Bro, hoy los imagos están con todo, ¿ah? Tragando como Kirby's. Ay, ¿por qué salgo hasta acá? Vamos, 23. Güey, nadie más está haciendo la pelea. Como que todos están manquillos, güey. Se están entregando al primer lugar. Así muy cabrón. Y a mí me está costando, güey. Porque tampoco soy una verga, güey. Entonces, me cuesta sacar las kills. Brothers, estaría poca madre que se alíen, güey. Nah, este pedo se está yendo, güey. Ay, Dios santo, güey. Va a estar difícil, ¿ah? ¿Eh? A ver, que mate en el primer lugar. No quiero ver que mate otro. Si no me emputo. Chingada madre, güey. Güey, al primer lugar, hijo de puta, güey. Ya valió verga. O sea, no voy a perder. Va a ser una frase célebre. No voy a perder porque jugué mal. Voy a perder porque los demás están bien puñetones. O sea, brother, se regalan de una manera increíble. Un vato va a 8.20, güey. ¿Qué le pasa? ¡Guau! A ver. Eso fue una mierda. ¡No mames! El vato que iba 8.20 estaba intentando matar a dos derribados y se tardó una puta vida. Pude llegar yo a robarle uno y luego llega este puñetas y lo mata, güey. Yo dije ¡ya! Y lo perdió. Fue el que menos se murió. Mira, mira, fui el vato que menos se murió en toda la partida. Increíble, güey. Increíble. Pero bueno, muchachos, este fue el segundo gameplay. Espero les haya gustado el video. No se olviden dejar su like, un comentario sobre qué les pareció. No se olviden de comprar su mercancía oficial. El link está abajo en la descripción. www.krausestore.com. Vayan y compren la suya. Yo los espero el día de hoy en Twitch. Voy a estar portando una playera para que puedan ver la pinche calidad. El día de hoy de Triangula, macho. Y vamos a estar jugando entre nosotros en vivo en Twitch. Y esperen el video el día de mañana para la carrera mamitística. Ya saben, si quieren participar, link también abajo en la descripción. Comando, bueno, no es comando Discord, pero ahí se meten al... cosas de Twitch. Se meten al Discord y ahí están. Pues bueno, muchachos, nos vemos hasta la próxima. ¡Chau! Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal. Y si ya estás suscrito, no te olvides de picarle a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un video.